Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Morel Bullies, la confianza es todo. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Histórico 1-2-3 de Renault en Rosario y el bicampeón Arduzzo volvió al escalón más alto del podio. Vettel ganó en pista, pero una sanción le dio el triunfo a Hamilton. Estalló la polémica en Canadá. Logano, el destacado de Michigan con el Ford 22. En Indy, Newgarden celebró su victoria en Texas. Whitman y Müller, BMW y Audi, vencedores en Misano. Esteban Fernández se consolidó en el campeonato de la Fórmula Renault y Panarotti festejó en La Plata. Seb, ya está, ya pasó. Ponete contento, que comienza otra edición de Campeones News. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Como cada martes a las 21 ponemos en el aire el informativo de la señal del Garage TV. Como siempre, a mi lado, sí, mi compañerita Nara Carolina, yo, hoy de negro con unos flecos ahí, muy, pero muy linda. ¿Eh? Flecos protegiéndome el corazón, el ¿viste? Corazón. Porque no es tan fácil llegar a mi corazón. Bienvenidos todos, tenemos un programón. Gracias, Barbie, por ese paneo. Estamos acá en Digital Televisión. Tenemos un programón de una hora, le ponemos play ya. Le ponemos play porque ha habido mucha actividad. Corrió el Super TC 2000 en Rosario, corrió la Fórmula Renault. Tenemos NASCAR, Indy, Fórmula 1, con eso vamos a comenzar. Sí. Así que muy, pero muy movido estuvo el fin de semana. Ponemos play, como dice Narita, sí, a la Fórmula 1, una carrera controvertida donde Lewis Hamilton ganó, pero el que llegó primero fue Sebastian Vettel. Sí. Es una maniobra que ya la habrán visto en muchos lugares, pero bueno, la vamos a volver a repasar aquí en Campeones. ¿Sí? Y el enojo de Vettel, estaba muy enojado. Dice, era la única manera que tenía de reincorporarme a la pista, dice él. Hamilton dice, no, está mal, está bien sancionado. Igual hay una apelación. Hay una apelación. Sí. Ferrari ha apelado. Así es. Fue la pole número 56 para el 4 veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, que llegó primero, pero el ganador en definitiva fue Lewis Hamilton. Bueno. Compartimos entonces con todos ustedes lo que fue una nueva fecha, el Gran Premio de Canadá. Campeones, la revista de automovilismo. El Super TC 2000 aceleró en Rosario. Análisis, detalles y las mejores fotos de la cuarta fecha de la temporada. El Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Turismo Nacional en Concordia con el triunfo de Chapur. Top Race, la victoria de Girolami en Termas de Río Hondo. TC Moura, Rally Mundial, MotoGP y mucho más. Doble lámina de colección. ¡Campeones! Conseguila en todos los kioscos del país o léela en el nuevo formato digital. Una gran vuelta de clasificación de Sebastian Vettel y un buen rendimiento en esta ocasión de la Ferrari abrigaban la esperanza para la escudería de Maranello de irse victoriosos desde Montreal, Canadá, donde se disputaba una nueva fecha del Mundial de Fórmula 1, la séptima del año. De hecho, el alemán tomó la punta en la carrera y parecía dirigirse a la victoria. Pero en definitiva, toda la novela se escribiría en el giro 49 de 70, cuando se despistó levemente y en su regreso a la pista cerró la trayectoria de Hamilton y a partir de allí vino la sanción de las autoridades y la polémica. A segundo plano absolutamente pasaron todas estas cosas que estamos viendo en el Gran Premio de Canadá, porque se sigue hablando sola y únicamente de la maniobra Vettel-Hamilton, Hamilton-Vettel, lógicamente. Se venía ya a la parte final de la carrera, el británico presionaba al piloto de Ferrari que cometía ese error y cuando volvía a pista cerraba contra el paredón al piloto de Mercedes que salvaba la situación por muy poquito. Muchos sostienen que Vettel todavía estaba corrigiendo un auto sin control cuando se fue encima
del 5 veces campeón del mundo. Las autoridades lo vieron de otra forma y terminaron penalizando al ferrarista, que culminó adelante en pista, pero con los 5 segundos de recargo en la segunda colocación detrás del piloto de Mercedes, que de esta manera sostiene el invicto para la casa alemana con 7 corridas y 7 victorias hasta aquí en el 2019. El mundo automovilístico dividió su opinión, algunos a favor y otros en contra de la sanción a Vettel, que enojado cuando se terminaba la carrera cambiaba el cartel delante del Mercedes. Una chiquilinada, pero que marcaba seguramente la bronca de Vettel, que quedaba segundo. Leclerc iba a ser tercero, Bottas cuarto y quinto, Verstappen. Hamilton ganador, tomando más distancia ahora en el campeonato. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Siete carreras han disputado a lo largo del año, con este fin de semana el Gran Premio de Canadá. El campeonato de Fórmula 1 lo tiene Lewis Hamilton como el amplio dominador con 162 unidades. Luego está Valtteri Bottas, su compañero de equipo, a 29, y Sebastian Vettel está a 62 puntos. Vettel, La próxima competencia será el 22 de junio, sigue enojado, en Francia. Y luego viene el húngaro Ring. Así que bueno, tenemos nombre del ganador. Tenemos de la nombre chomba, de ganador. Sí, porque pusimos en marcha la chomba hace unas semanas aquí en Campeones News a través de todas nuestras redes y se va para Colón, Entre Ríos. El hombre que se queda con la chomba es Darío Castro. Estén atentos porque en breve ponemos en marcha un nuevo sorteo y tenemos otro ganador. Otro ganador. Porque hubo dos sorteos en simultáneo. La gorra de campeones. Eso, ahí está. Bien, en un ratito vamos a estar viendo lo que fue una nueva fecha del Super TC 2000, la cuarta de la temporada. Pero bueno, ahí está el tema del reglamento, que todavía nada se ha definido, pero tenemos un informe preparado para todos ustedes. Lo vemos. Semáforo rojo, que pasa a verde. Campeones en Rivadavia, de lunes a viernes a las 15, sábados a las 14 y domingos a las 7:30. Campeones por Rivadavia, un eco en todo el país. Luego de 3 horas de reunión en San Juan, 2 en el Automóvil Club Argentino y otras 2 en Rosario, parecía que había acuerdo para establecer cambios en el reglamento deportivo del Super TC 2000. Así lo dejaba traslucir el sábado al mediodía Edgardo Fernández, tras salir del encuentro con los responsables de los equipos, integrantes de la CDA y otras autoridades de la categoría. Se trabajó hoy, se terminó de resolver. Y está definido claramente, bueno, en lo técnico vamos a hacer un trabajo a partir de martes o miércoles de la semana próxima con los ingenieros de cada equipo, un representante de cada uno, analizar la propuesta ya en la fase operativa, es decir, si vamos a hacer un ensayo o qué definición vamos a tomar, de qué manera lo vamos a analizar, que eso va a ser el trabajo que haremos con los ingenieros. Es un cambio de una propuesta aerodinámica que presentó una marca y la estudiaremos. ¿Y aquello que había cobrado en su momento fuerza del lastre, eso quedó de lado? Eso es un análisis también que se trató, que era la parte deportiva, y va a haber un sistema de penalización a partir de la próxima carrera, y más tarde, porque tengo que armarlo y definirlo bien la cantidad, se los voy a pasar. ¿Por puesto sería? ¿Por puestos de la carrera anterior para la clasificación clasificación para carrera? Después se los paso bien para que se entienda, porque quiero escribirlo bien y que se los pueda transmitir correctamente para no crear una confusión. Es un rato, en 2 horas se lo digo. Sin embargo, fue avanzando el sábado, hubo otra reunión con los pilotos de más de 1 hora y nunca se anunció nada. ¿Qué pasó en el medio? Lo hablamos otra vez con el gerente deportivo del Super TC 2000 el domingo a la mañana. Lo de las penalidades, por lo que... Exactamente, es lo que falta definir cuál va a ser el método a aplicar y no se va a definir hoy.
Correcto, eso es lo que te preguntaba. Porque ayer en un primer momento, en una primera instancia, parecía que a la tarde sí lo oficializaban. Esa era la idea, ese fue el planteo. Y como no hubo un consenso, se postergó. Tiene que ser unánime. Tiene que ser una definición completa, con consenso de todas las marcas, de todos los equipos y de la categoría. ¿Hubo una marca que se opuso a lo que en un primer momento parecía que se iba a instrumentar? No te voy a dar detalles si es uno, dos, tres, no hubo consenso. ¿Y cuándo podría haber otra reunión para ver cómo se va Paraná? Lo más rápido posible para que comuniquemos rápidamente la semana próxima cuál es la decisión. Pasó el fin de semana sin novedades. Todos dicen que algo hay que hacer para mejorar la paridad y los espectáculos. Pero la novela ya lleva más de 20 días, sigue escribiendo capítulos y todavía no tiene un punto final. Genú Autopartes Eléctricas. Tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido. Con la mejor calidad de siempre.